tocando ahí en la esquina. Ese. Saco las ruedas. Hombre, ancho, ancho no es. Recorremos el país haciendo rutas. Es fácil detectar cuando hay un evento donde la gente se involucra, ¿no? La organización. Entonces, mi más sincera felicitación a la organización de este evento, porque la verdad es que da gusto, ¿no? Bueno, desde Zumbalacazán, desde hace unas fechas, llevamos intentando constituir una federación de clubes precisamente para defender eventos como este, ¿no? Como sabéis, nuestra afición últimamente pues, está en entredicho. Está en entredicho por el tema de injustamente achacarnos pues, el tema medioambiental, ¿no? Entonces, hemos detectado que hay un nicho, hay un vacío. Los clubes y entidades como este fantástico club Orientas Tour no tenemos una representación ante la administración conjunta. Entonces, la idea es generar esta federación, que los presidentes de cada club tengan una representación en esta entidad y a través de ella y su junta directiva pues podamos defender nuestros derechos ante la administración. La idea es que la presidencia de esa federación rote anualmente cada 12 meses a lo largo de todo lo que es el territorio nacional, si es posible, pues cambiando de comunidad autónoma. Esto es difícil porque aunque llevamos bastantes semanas trabajando, pasa lo que pasa en tantos sitios, que trabajan cuatro y es difícil así sacar las cosas adelante, ¿no? Pero en todo caso, estamos ya a punto de constituir la federación. En 24 horas teníamos inscritos más de 200 clubes de toda España y más de 7.000 personas. Pasaríamos a ser la entidad con más representación en el territorio nacional del 4x4, ¿no? Entonces, en breve tendréis más noticias, pondremos los estatutos al público, para que todas aquellas personas físicas o clubes legalmente constituidos se puedan inscribir en esta federación, ¿eh? Y con esto defender, sobre todo clubes como este que hacen eventos y que hace falta, mucha falta que nos unamos para tener una sola voz. Muchas gracias a todos y os animo a